it out your mouth, but your body's saying something else. You say that you don't, but I know you do. Being hard to get, girl, I'm on to you. Telling me no, you really mean yes. Let yourself go, why don't you confess? Sup. Hola, gente. Luego al trote. ¿Cómo les va? Hoy estoy desde, como pueden ver, adivinen, un bus rojo de dos pisos. Está lloviendo y se cambió el euro. Ahora son pounds o libras. Sí, estoy en Londres. O London. Semanita de trabajo desde Londres, pero eso no quiere decir que no vamos a disfrutar un poquito la ciudad. Vamos a tomarlo tranquilo, es una semana larga, así que vamos hoy a disfrutar como otro londinense más, un domingo. Acabo de tener un brunch delicioso, unos huevitos con aguacate. Y vamos a caminar por la ciudad y esta semana pues es más de trabajo, pero algo haremos. Y nada, hoy toda la semana, y espero que les guste lo que van a ver en el video desde que estoy saliendo de la catedral de San Pablo, San Paul. Había que venir, se ve la fuente y bueno, si uno quiere subir a las otras cosas pues hay que pagar, pero hubo una parte gratis en donde se ve la fuente, el melón y un par de cosas. Les cuento, el Museo Británico entra a mi lista de los museos favoritos del mundo. Es una locura. Me pude gastar unas buenas 4 horas ahí metido y no lo terminé, y trae mil cosas geniales para ver. Creo que es uno de los museos que digo, tengo que volver porque lo quiero terminar, y es un museo que con todo lo que tiene te da una vista general de la historia del mundo. Demasiado completo y de verdad que entra a mi lista de mis museos favoritos. Sin palabras, fue de los highlights del día. Me encantó demasiado. Ahora vamos a caminar por la noche londinense, la noche acá, porque apenas son las 4 de la tarde, pero ya oscureció, así que vamos a seguir caminando. Está lejos del centro, pero vale la pena, un montón, así que háganle, vayan. Tienen un café buenísimo y ahí se los dejo. Nada, hoy no quiero hacer mucho, me levanté re tarde, ya casi se va a oscurecer, así que hoy más bien tranqui. Vamos a mirar que nos encontramos por ahí, buscamos un vasito, un restaurante, a ver si vamos al palacio,
pero todo bien, bien tranquilo. Y nada. Los de Londres, un colombiano en Londres. You know what?